يوجد فراغ كبير في جنوب أي gran vacío en el sur del Atlántico. معناها ان si vemos el mapa que vamos a dar una cuenta que no existe una cooperación comercial, una cooperación de intercambio en el vacío del Atlántico, del sur del Atlántico. Nosotros tenemos que llenar ese vacío para cooperar entre nosotros como dos continentes. Hace apenas dos años, Muammar al-Gaddafi, líder de la Revolución Libia, hablaba de consolidar la unión entre los países de Sudamérica y África. Y yo voy a luchar para que para construir el SATO, la alianza entre Sudamérica y África. Yo tengo una visión, tengo una ambición más allá de todo eso. Yo quiero que exista una unión, una articulación entre América Latina y África y además Asia también. Queremos unir los tres continentes, construir la nueva frente del sur. La idea de Gaddafi era crear un organismo semejante a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un ente paralelo que llenara el vacío existente en el sur del Atlántico. Pero este vacío parece que lo quieren llenar los gobiernos que históricamente han ocupado, invadido y colonizado sin más resultados que pueblos empobrecidos y oprimidos. Libia parece ser vista como la caja chica del imperio. Recordemos que desde diciembre de 2010 se iniciaron revueltas en el mundo árabe, comenzando estas en Túnez, en protesta por la crisis económica y la falta de libertades. En Egipto, Yemen y Jordania también se vivieron semejantes manifestaciones de calle contra sus respectivos mandatarios, a quienes acusaban de provocar altísimos niveles de pobreza, desempleo y corrupción, además de exigir elecciones libres y transparentes en algunos casos. Pero en Libia, el origen de las protestas era distinto. En este país ubicado al norte del continente africano en las costas del Mediterráneo, el ingreso per cápita supera los 12.000 dólares, mientras que el Producto Interno Bruto está por encima de los 60.000 millones de dólares. La población de Libia solo es de 6 millones y medio de habitantes. La tasa de alfabetización es de 89%. Lo que significa que más de 5 millones de personas saben leer y escribir, mientras que el índice de desarrollo humano es de 0,75, lo que ubica a Libia como un país con desarrollo humano alto, según la Organización de Naciones Unidas. Pero además, este país norafricano cuenta con grandes recursos naturales. Libia produce más de 1.400.000 barriles diarios de petróleo. El 80% de su producción la exporta a Europa, en específico a países como Alemania, España y Francia. La producción de crudo se encuentra por debajo de los otros miembros OPEP como Argelia y Qatar, y sus reservas probadas alcanzan los 46 mil millones de barriles. La nación árabe también posee grandes cantidades de oro en su territorio. El Banco Mundial estima en 143 toneladas las reservas de este mineral, equivalentes a más de 6 mil millones de dólares, y que representa el 5% de las reservas totales del país. El 90% del territorio libio está cubierto por el desierto de Sahara, por lo que el gobierno de Gaddafi construyó una gran red de tuberías para llevar agua desde pozos subterráneos naturales e impulsar la agricultura. Ante este escenario, crece la duda sobre las razones que llevaron a los rebeldes a radicalizar sus protestas al noreste de Libia, zona donde precisamente se encuentra la mayor producción de petróleo. Dudas que ya comienzan a ser despejadas. Un mes después de haberse iniciado la revuelta, en horas de la noche del 19 de marzo, tropas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardearon Trípoli, capital de Libia. Operación que llamaron Odisea al amanecer. El Pentágono había confirmado el lanzamiento de unos 100 misiles desde buques de guerra y submarinos contra objetivos militares del gobierno de Gaddafi. ¿Cómo es posible lanzar 18 misiles contra un barrio residencial? Somos civiles, no somos militares. Estábamos en la casa y salimos de pronto. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No tenemos miedo, pero esto es para proteger a civiles. Lo único que quieren de Libia son sus recursos. De África el oro, el diamante y el petróleo. El ataque contra la zona pro-Gaddafi fue controlado posteriormente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte a petición de la mayoría de los miembros de la coalición.
Esto es un hogar de una familia tranquila. Estos ataques son un pecado, un delito flagrante. Esto es una granja tranquila, llena de mujeres, niños, ancianos, todos de paz, sin presencia militar alguna, ni de hombres armados. Esa es la democracia de Francia, Europa, Inglaterra. Miren esto, es de un niño de un año, asesinado en este ataque. ¿Esta es la protección de civiles? No tienen argumentos para decir que protegen civiles. Esto es un asesinato intencionado y deliberado. Tomen esto como muestra de civismo de Obama, Sarkozy y Cameron. Gente civilizada capaz de matar a un niño de un año. Pero antes de esta operación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había votado en forma unánime imponer sanciones al líder libio, a sus 5 hijos adultos y a sus principales colaboradores. La Unión Europea, Estados Unidos e Italia anunciaron que también aplicarían similares penas. La congelación de los bienes, la prohibición de venta de armas y la salida del país de Gaddafi eran algunas de las medidas que incluían las sanciones. A juicio del órgano internacional, las acciones estaban dirigidas a deplorar la grotesca y sistemática violación de los derechos humanos, incluida la represión contra manifestantes pacíficos. ¿Por qué lanzan bombas frente a nuestras casas? El ataque de la OTAN, de Francia y otras potencias es terrorismo. Nos atacan todo el día, en la mañana y en la noche. Los niños y las mujeres están asustados. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? Que se conozca la verdad. Escuché, ese es el sonido de la aviación. ¿Por qué? Porque aquí están los enfermos. La gente está asustada, la gente no trabaja. Atacan cerca de este hospital. No entiendo, no es justo. Parece que el significado de la palabra deplorar no estaba del todo claro. Solo durante la primera noche del ataque imperial murieron unas 90 personas inocentes. Estamos retenidos por los rebeldes. Nos agredieron, nos maltrataron. No respetaron a los ancianos. No han dejado nada que sirva. Lo han destruido todo en Misrata. Mientras los países de la OTAN continuaban su operación contra las fuerzas leales a Gaddafi, con millonarios gastos bélicos, sus respectivas economías se venían a pique. Crisis, recortes de gastos sociales, desempleo y el descontento casi incontrolable de la población han ocupado los titulares de la prensa los últimos meses de este año. ¿Cuál es el ítem de más gasto dentro de los Estados Unidos? Sin duda que es el tema de la guerra. Y ese tema, ese debate central de qué tipo de gastos está ejerciendo Estados Unidos, cuál es la influencia del tremendo gasto de armamento. Un misil cuesta $1,000,000. Imaginémonos cuántos misiles se han lanzado en Libia, por ejemplo, cuántos millones de dólares implica eso. El Pentágono reconoció que ha gastado $900 millones en bombardeos desde el inicio de los ataques de la OTAN a Libia. Los bombardeos le cuestan $6,5 millones diarios a los contribuyentes estadounidenses en un momento de grave crisis económica. Los países europeos aliados en este ataque contra Libia, como Francia y Reino Unido, debieron hacer fuertes ajustes en sus presupuestos, como recortes de gastos sociales, aumento de la edad de jubilación y creación de nuevos impuestos. Pero sobre los gastos militares para la intervención en Libia u otros países, no se ha dicho nada. El objetivo primario de la OTAN, que hoy están quebrados sus bancos, principalmente los de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, era triple y yo creo que sí lo consiguieron. El primero era crear un banco central paralelo. Se han llevado los depósitos de Gaddafi, que a mi juicio cometió el error de haber privatizado su banca, y el peor error fue haber colocado sus depósitos en la banca israelí anglosajona sobre y obviamente pues ahí le quitaron sus recursos financieros. El segundo error es haber depositado también su oro en esas arcas. Los recursos del líder libio no son nada desestimables para estos países en quiebra. Aunque no hay cifras oficiales, medios internacionales precisan que los activos del gobierno libio superan los $30,000 millones, de los cuales $20,000 millones reposan en bancos del Reino Unido. Sin embargo, otros medios cifran el monto en $158,000 millones, una cifra que duplica el monto congelado por países como Francia, Estados Unidos y Sudáfrica. Con Gaddafi al frente de Libia, muchos de estos países que hoy le llaman sátrapa y dictador se veían beneficiados de sus riquezas. Tras 6 meses de revueltas y 5 de bombardeos de la OTAN, Libia está prácticamente en ruinas.
Algunas de sus refinerías están inoperativas por los ataques y muchos edificios públicos fueron destruidos. Los hospitales no se dan abasto para atender a los heridos y el olor de la muerte inunda las calles. ¿Por qué la OTAN ataca un lugar como este? Todos saben que es un lugar civil, es una guerra contra los libios, no para proteger a los libios. La oposición agrupada bajo el Consejo Nacional de Transición llegaría posteriormente a Trípoli. Gaddafi solo se había podido comunicar a través de una emisora de radio y llamaba a sus aliados a resistir. A lo largo del conflicto ha repetido que no se irá del país. El CNT asumió el gobierno y ha sido reconocido por unos 40 países. Algunos países hispanohablantes de América también aceptaron al CNT como nuevo gobierno de Libia, entre ellos Colombia y Costa Rica, mientras que Venezuela, Ecuador y Nicaragua rechazaron la violenta intervención extranjera y el establecimiento de un gobierno arbitrario sin el consenso del pueblo libio. El tema de Libia es muy lamentable. Creo que han destrozado un país y siguen destrozándolo. El drama de Libia no termina, ni aún con la caída del gobierno de Gaddafi. Comienza nada más. Están demoliendo un país delante del mundo, picándolo en pedazos. Nuestro presidente de la República no solamente recibió una delegación de la Junta de Reconstrucción de los Rebeldes de Libia, sino que ha manifestado su reconocimiento. Pero igualmente, somos totalmente respetuosos de la postura que también han tomado países de la región de criticar lo que ha estado pasando en Libia. Legítimo o no, el Consejo de Transición ha advertido que la nueva Libia mantendrá sus relaciones comerciales solo con aquellos países que apoyaron su lucha de liberación desde el primer momento y agradeció el apoyo a las potencias occidentales. Como ven, esta gran revolución tiene dos armas. El arma básica de la revolución es la revolución que se pagó con sangre. Sin embargo, uno de los aspectos que nos facilitó obtener esta victoria es el hecho de que el resto del mundo la reconoció. El hecho de que los países más importantes como Francia e Italia la reconocieron. Eso es mucho. Pero la Unión Africana, organismo impulsado por Gaddafi, se negó a reconocerlos como gobierno de Libia. Todavía hay enfrentamientos en Libia. Creo que esos son los hechos. Si hay combates, hay una lucha. Por lo que no podemos sentarnos aquí y decir que ese es el gobierno legítimo. La primera acción del Consejo Nacional de Transición, una vez instalados en el gobierno de Libia, fue pedir el desbloqueo de los fondos para ayudar a la reconstrucción. Porque tenemos la misma historia, las mismas pieles y afectos, porque nos unen los mismos caminos, porque compartimos las mismas metas, por nuestros sueños, por todos nosotros. Llegó la hora de unirnos, de integrarnos en un solo valor, nuestro valor, el Sucre, porque la patria es América. A los 27 años de edad, Muammar al-Gaddafi había tomado parte de la revolución que derrocaba al régimen monárquico del rey Idris en 1969. Y se puso al frente de la Junta Militar. Con su llamada Revolución Verde, Gaddafi había nacionalizado la empresa privada, incluyendo la tierra, la industria petrolera y los bancos. Solo se permitían los pequeños negocios familiares. Además, instauró lo que llamó el gobierno de los pueblos. Lo más importante, lo más destacado que ha hecho la Revolución Internacional del Gran Fatah en la mayoría es que ha ofrecido un nuevo estilo de la democracia
participativa. La democracia participativa es la primera vez que existía después de muchos años de lucha. Eso para mí es el gran logro, el gran objetivo que ha hecho la Revolución Internacional. El pueblo es el gobernador, él el mismo gobierna. El libro verde recoge su filosofía. El color simboliza una ideología que está por encima del rojo del comunismo y del azul que representa el capitalismo. Los ciudadanos de Libia gozaban de educación gratuita, vivienda gratuita, salud gratuita. Además, cuando se casaban, recibían un bono de matrimonio. También recibían educación gratuita en el exterior si las calificaciones así lo ameritaban. Libia gozaba de todos estos beneficios. Los ciudadanos libios tenían un buen nivel de vida. Espero que esto no cambie, pero temo que sí cambiará y estas ventajas dejarán de existir. Como vemos, la población libia no acusaba problemas económicos. Las potencias mundiales tampoco encontraron armas químicas o de destrucción masiva para justificar una intervención como jueces autoproclamados en materia de derechos humanos y seguridad. Sin embargo, lo hicieron. Atacaron a una población civil bajo el pretexto de que el gobierno de Gaddafi violaba los derechos humanos. La Corte Penal Internacional acusaba a Gaddafi de matar a su propia gente. Bueno, si mal no recuerdo, las organizaciones de derechos humanos que han ingresado a Libia han informado que no habían amenazas de que Gaddafi esté masacrando a su gente. Y todos esos son reportes e informaciones falsas. Gaddafi dijo que si los rebeldes bajaban sus armas, todo estaría bien. Caso contrario, serían perseguidos. Gaddafi no estaba tras la vida de ciudadanos civiles. No hubo violaciones a mujeres. Todas estas eran mentiras, todo a fin de convencer al público de este país. Mucho se ha hablado de la manipulación mediática en estos conflictos, principalmente por parte de las grandes cadenas de noticias manejadas con la anuencia de los gobiernos imperialistas. Claro, lo que tenemos es algo muy diferente de las guerras convencionales, las de las películas, ¿no? Porque acá tiene un papel preponderante la manipulación de la información. Recordemos que nunca vimos fotografías ni imágenes de represión por parte de Gaddafi contra su pueblo, ni grandes marchas que estaban siendo reprimidas en todo el resto de países, lo vimos ahí en Libia, ¿no? Y por eso se construyó un escenario ficticio que pudiera legitimar luego la invasión. Yo creo que eso es la característica más relevante. Con la llegada de los rebeldes a Trípoli, a mediados de agosto, los rumores se intensificaron. Hablaban de la toma de la Plaza Verde, lugar de los aliados a Gaddafi. Anunciaban también la detención del hijo mayor, a quien veían como el sucesor del líder. Pero todo esto fue desmentido, evidenciándose que esas imágenes eran un vulgar montaje. La desinformación de los medios de las grandes cadenas para el beneficio de sus arcas ya ha sido denunciada en varias oportunidades por Alfredo Jalife, especialista en relaciones internacionales, geopolítica y globalización. Lo que estamos viendo, cuando Estados Unidos y la OTAN capturan el petróleo de Libia, se lo están quitando a China y se lo están quitando a la India. Este es el verdadero juego estratégico que hoy estamos viviendo en la región y que desgraciadamente muchos países y muchos ciudadanos no se están dando cuenta de ellos porque están intoxicados por la desinformación de la globalización, el estilo de Murdoch, que ya lo vimos, se prestó durante muchos años a la criminalización de la información para precisamente intoxicar, porque mantiene el oligopolio global en el planeta, precisamente para intoxicar a las mentes cándidas del planeta. Bueno, creo que los medios de comunicación, cuando se trata de la cobertura de las políticas internacionales de Estados Unidos, esta no es más que una extensión de lo que es el Departamento de Estado. Es lo mismo ver uno de estos canales estadounidenses y recibir un comunicado de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. Lo que vamos a escuchar será lo mismo que vamos a escuchar en CNN. Durante los primeros días de manifestaciones,
algunas cadenas internacionales hablaban de masacres y hechos de extrema violencia, lo que fue desmentido por el hijo del líder libio, quien invitó a periodistas a verificar los hechos. Periodistas extranjeros, libios y diplomáticos, adelante, entren, crucen y pasen. ¿Dónde están los bombardeos? ¿Dónde está el asesinato de centenares o miles? Esta misma solicitud hicieron ciudadanos de ese país, quienes pedían a los medios internacionales informar sobre la verdad. La gente sigue la vida cotidiana normalmente. Todo el mundo viene a comprar. Los que tienen dinero compran. Los que no tienen podemos ayudar. Nada ha cambiado aquí en Garián, salvo sentir el estruendo de las bombas de la OTAN. Todo está bien. Mire el mercado. El pueblo está feliz. No hay problemas aquí. Por favor, diga al mundo cómo se vive hoy en Garián. Pero aquella realidad fue violentada, ocultada y transformada. A través de voceros gubernamentales y medios de comunicación, se repetía lo sanguinario que era Gaddafi. Sin embargo, el líder libio ha estado al frente del país por más de 40 años, compartiendo negocios y escenarios con muchos de los que hoy lo adversan con mayor o menor ahínco. Le llaman tirano y excéntrico, y le reclaman haber implantado un esquema represivo que vigila el comportamiento cívico y social que se extendió a los ámbitos político y sindical. En Libia se prohibió el derecho a la huelga, se impuso una férrea censura informativa y se codificó la pena de muerte para los delitos tipificados como contrarrevolucionarios. Sin embargo, la actuación de quienes atacaron bajo la excusa de creerse salvadores del pueblo no se acerca precisamente a una intervención humanitaria. Yo creo que si alguien no respeta los derechos humanos, desgraciadamente son los Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo vimos en Abu Ghraib, en Irak. Lo que Estados Unidos hizo en Abu Ghraib, la cárcel en Bagdad, eso no lo ha hecho ninguna barbarie en la historia de la humanidad. Estados Unidos siempre ha mantenido una política de intervenciones bajo la excusa de proteger al mundo de dictaduras, del comunismo, de genocidas. El Responsibility to Protect, o R2P, que Jalife tilde de cuento tejano. Pero casualmente se dan estas cruzadas en países que de algún modo son de su interés, bien por posiciones estratégicas o por los recursos naturales. Todo este tema de una guerra humanitaria no es más que una contradicción de términos. Denme ejemplos de otras guerras humanitarias, la guerra de Irak. Esa guerra supuestamente tenía que mejorar la vida de las mujeres, tenía que deshacerse de un dictador y además deshacerse de armas de destrucción masiva. Pero ya ha salido a la luz que todas estas eran mentiras. Más de 1 millón de gente murió y esa fue una guerra humanitaria. Es una contradicción en términos y no creo que exista tal cosa. Se presume que los miembros del CNT fueron entrenados en Occidente antes de las revueltas y que estas eran una expresión popular fabricada por las potencias. Si Libia no tuviese petróleo, Estados Unidos no se inmutaría en absoluto de su devenir. Le interesa a Libia porque tiene petróleo. A principios de año, los libios tenían calidad de vida, como dijimos. Era uno de los países mejor posicionados económicamente. Sin embargo, en este mismo continente, otros ciudadanos ni sueñan con tener el mismo nivel de vida. En el Cuerno de África, por ejemplo, la hambruna ha dejado cientos de muertos en países empobrecidos. La crisis humanitaria es de magnitudes alarmantes y, sin embargo, ni los medios de comunicación de las grandes cadenas ni las potencias occidentales parecen inmutarse y han preferido gastar sus recursos en la destrucción de Libia. Dados los hechos, el objetivo no es humanitario. Entonces, en resumen, podemos decir que la OTAN sale triunfante, llevándose los recursos del petróleo, del agua, las finanzas, los depósitos bancarios y los lingotes de oro de Gaddafi. Ahora, vamos a ver si se los dan y en qué forma de control los van a tener a estos pobres instrumentos, lo digo con tristeza, que al final de cuentas se van a dar, se van a cerciorar que no sirvieron los propósitos que ellos buscaban y que nada más están sirviendo de cañón, carne de cañón, para propósitos ajenos a la libertad y a la independencia. En medio de esta historia, las potencias no solo juegan a quitar y poner aliados, a intervenir donde y cuando les conviene. El ansia de poder llega hasta a ignorar decisiones de organismos que deberían detener estas carnicerías.
porque hemos visto cómo todos los mecanismos del derecho internacional son una burla, cómo el secretario general de las Naciones Unidas es un mero peón del poder de la OTAN y de Estados Unidos, y es una desgracia. Pero los que más sufrirán, sin duda, serán los libios, el pueblo libio y sobre todo los más débiles. No solamente las potencias tienen puestas sus garras en este país. Quienes hasta hace poco formaban parte del gobierno liderado por Gaddafi, en especial embajadores y ministros financieros, comienzan a alejarse del coronel y a sonreírle a la fresca oportunidad. Parece que nadie quiere quedarse por fuera de la repartición del colosal botín. Bueno, el mundo árabe tiene el 60% de las reservas de petróleo, sobre todo en la región del Golfo Pérsico. Es un lugar muy estratégico porque conecta África con Europa y Asia. Pero básicamente, y además está la confrontación entre el G7 y los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que sobre todo India y China pues requieren de petróleo. Y hoy la gran lucha, por encima de lo que estamos viendo desde el punto de vista geoestratégico, es la lucha entre el G7 y los BRICS, sobre todo entre Estados Unidos y China, por el control de los recursos petroleros del mundo. Precisamente el gran problema ahora es cuando despierte la oposición en la era post-Gaddafi y se den cuenta de que sus recursos petroleros, pero no olvidemos también los acuíferos, sus depósitos de oro, su dinero, vamos a ver si se los van a devolver. Con o sin Gaddafi, los analistas apuntan hacia la consolidación de nuevas potencias, en especial de los llamados países emergentes, agrupados en el BRICS. Estamos ante un nuevo mundo multipolar y estos estertores pues son los mecanismos de las aves de rapiña que necesitan vivir de su adicción por las materias primas, porque de otra manera su decadencia sería más estrepitosa. Pero tampoco hay que equivocarse las lecturas. Hoy la OTAN obtuvo un triunfo táctico, pero desde el punto de vista estratégico están perdidos. Un triunfo con olor a muerte, a carnicería, a destrucción. Un triunfo que aún mantiene a los pobladores civiles libios en medio del fuego cruzado entre los dos bandos. Una misión nada humanitaria que mantiene los hospitales abarrotados de heridos y cadáveres, pero carentes de insumos y atención. Poblaciones sin servicios públicos básicos, sin alimentos, donde reinan el caos y la barbarie, ponen en entredicho la llamada responsabilidad por proteger. Cuando triunfó la revolución en Libia en 1969, fueron evocadas todas las bases y todas las fuerzas extranjeras de nuestro territorio libio. Yo no entiendo, no acabo de entender por qué se le permiten a nuestra hermana Colombia que van a instalar las bases militares extranjeras. Yo tampoco lo entiendo porque los americanos entienden o pretenden instalar bases militares fuera de sus territorios. ¿Cuál es el objetivo? Yo no acabo de entender. Parece que las respuestas le llegan de forma inesperada, tan sorpresivo como el ser traicionado por quienes lo acompañaron y adularon durante años, tan repentino como ver desvanecerse ante sus ojos la Revolución Verde y a Libia, devorada por los buitres de Occidente ante sus grandes aliados comerciales. Géneros propios, influencias foráneas. Actualmente en Perú se revalorizan la música y las danzas típicas de esta tierra.